¿Qué suena con bravery? O sea, de hecho era importante tratar para mí de contextualizar o de reflejar qué podrían haber encontrado en mí de esta descripción para poder hablarles, ¿no? Definitivamente al inicio comencé a ver, ya, bravery viene brave, ¿qué podría ser? ¿Cuál es la traducción correcta? Si es coraje o no es coraje, pero coraje en inglés sí es courage, que sí tiene otro tipo de significación, pero en el español no nos alcanza entre bravura o bravuconería o coraje o valentía, por dónde estábamos. Entonces dije, ya, vamos a irnos solo por el significado en inglés. Entonces ya, brave, bravo, bravo, y lo único que se venía a la mente definitivamente era Johnny Bravo, y la única relación que podía tener conmigo sería tratar de hacer una bravenería o venero, y lo más parecido a eso o a Johnny Bravo que podía asumir que podría tener yo de brave era esto. No, así que definitivamente dije, no hay manera alguna de ser yo o tratar de asumirme a mí como este Johnny Bravo. Entonces dije, algo debo tener de valentía o de decisión más que todo. ¿Por qué les muestro una portada de Somos? Esta es la portada de Somos de hace no sé cuántos años atrás. Este es el 2013, este es el 2007, son 5, 6, no sé, soy pésimo en matemáticas, si se han dado cuenta definitivamente. Pero bueno, ¿qué es esto? Es el primer artículo de lo que fue el FlashMod. El FlashMod es este concurso que organiza la Alianza Francesa, que no quiero hacer el cherry también, pero los que quieran participar están en convocatoria. Pero sí, de alguna manera estoy agradecido porque este fue mi primer encuentro directo con lo que ahora la gente conoce de mí, es decir, de mi trabajo en el diseño de indumentaria y de textiles en general. La moda, o cómo manejo, yo trato de entender el término de la moda, es este canal comercial en el que se inserta este producto. Porque moda es Lady Gaga, Britney Spears, o lo que queramos que sea, o la tigresa del oriente es una moda. O está de moda utilizar el color amarillo, o está de moda no comer, ¿me entiendes? Ahí existen diversos, pero es un fenómeno, la moda es un fenómeno social. Entonces lo que yo hago es ropa, y Dios mediante espero que se vuelva moda en algún momento. Así que por ahora siguen siendo prendas que tienen mucho contenido y tienen mucho de lo que yo quiero decir. Como les comentaba, yo soy de formación diseñador gráfico, estudié en la Católica. El proceso en el que llego a diseño gráfico, incluso a estudiar esto, ha sido también muy de juego. He tenido la suerte, y agradezco, de que he llegado a las cosas gracias al azar, gracias a esta idea muy relajada de que no tengo planificado qué va a ser de mí de acá hasta mañana. O sea, como me preguntaban, Eduardo, ¿cómo te ves de acá 5 años? No sé, me veo de acá el lunes que tengo clases y más plan no tengo en mi vida. Definitivamente. Sé que llega la Navidad, pero mayor planificación no puedo tener. Y creo que esa es la manera en la que me ha ayudado a mí a obtener las cosas que se han ido apareciendo en el camino. Porque las veces que he tenido un plan a largo plazo, que podrían ser 3 o 4 semanas, esta obsesión de alcanzarlo no te hacía tener una perspectiva clara de lo que iba sucediendo en el camino. Y hay veces te pierdes muchas cosas que pueden ser mucho más interesantes, y por esta obsesión de llegar a algo puedes dejar de lado otras, ¿no? Yo creo que el único plan que tengo a futuro es seguir siendo feliz. Yo llego a estudiar diseño gráfico. Soy muy comprometido y sigo trabajando como diseñador gráfico, soy profesor de diseño gráfico y sigo teniendo clientes como diseño gráfico, porque es un proceso interesante. El trabajar para alguien, que eso es importante comprender qué es el diseño, es importante porque aprendes a escuchar, aprendes a ver o tratar de ayudar a esta persona en traducir lo que él quiere. Las herramientas que uno tiene son herramientas creativas o herramientas técnicas para poder construir un mensaje de la mano de esta persona que la necesita, ¿no? Asumir de que tú como diseñador vas a plantear y esta persona la tiene que tomar así, no lo es. En ese caso nos vamos a un artista plástico, a lo que tú quieras, pero lo importante del diseñador es comprender escuchar y sobre todo observar. Observar qué está sucediendo, porque si tú estás creando un producto para alguien, necesitas conocerlo. Y conocerlo no implica ir y decirle qué es lo que tú quieres, sino es realmente observarlo. Porque cuando tú vas con esta predisposición a sacarle información, es decir, ¿y te gusta el amarillo? Ya estás cuestionándolo a que realmente te responda con un sí o no. Y es, la mejor manera es observarla si usa o no amarillo. Si tiene lápices de color amarillo, cuál es el color que predomina en los instrumentos. Porque son lo que la gente utiliza, es la expresión de lo que uno es. Y eso es lo que me permitió a mí decidirme por hacer ropa. Porque observé que en el diseño gráfico los productos que creaba se quedaban en un espacio muy pequeño de muy poco acceso. Por más de que haya hecho un logotipo y este logotipo, no sé, era parte de una campaña global, nunca iban a asumir que había alguien detrás de esta persona. No por un afán de que me conozcan como diseñador, sino que comprendan realmente qué es lo que quiero decir. En el diseño gráfico hay veces la idea del mensaje del cliente es superior a lo que tu propuesta creativa puede llegar a resolver. Lo que yo creo deja de ser mi mensaje y pasa a ser el tuyo. Porque lo que uno tiene, así como tu chakra chique, el polo de Mica, me parece interesante, deja de ser el mensaje de Micaela y pasa a ser el tuyo. Porque la gente no va a ir reconociendo, ah, ese polo lo ha diseñado tal y eso es lo que esa diseñadora quiere decir, sino lo que tú quieres decirme. Porque tú estás asumiendo este mensaje desde que digas soy peruano o desde que simplemente asumes la marca como tuya. Entonces el mensaje pasa a ser el de la otra persona. Y muy bien nos dicen en todos los cursos de publicidad que cuando el mensaje es de persona a persona, la comunicación es mucho más directa y el ejercicio de compra es mucho más efectivo y la comunicación es mucho más real porque es de persona a persona. Y eso sucede con la moda. Entonces el mensaje que yo tenía o tengo esta obsesión de dar a comunicar de que como peruanos somos muy ricos en todo, ya dejaba de ser solo mi mensaje y pasaba a ser de la persona que usaba mi prenda. ¿No? Entonces ese fue el proceso o la razón por la que dejo un poco el diseño gráfico y comienzo a construir esta línea de prendas que en algún momento todavía están entre si descubren si pueden ser o no usables o no. Eso lo vamos a ir viendo en el camino, pero todavía no es mi obsesión. En el 2007 es la primera vez que yo participo en un concurso de moda, en lo que formalmente conocemos como un concurso de moda. Mi conocimiento hasta ese momento, yo había egresado un año antes, el 2006 egreso de diseñador gráfico en la Católica. Mis herramientas técnicas de comunicación y de creación eran todas orientadas en lo que es el diseño gráfico. La única aproximación que había tenido a la indumentaria, a la creación de indumentaria, es un curso en un CENCAP, es decir, estos centros de ocupación en las tardes en los colegios emblemáticos, que lo hice en Cusco. Recuerdo que era el curso más barato que he hecho en mi vida, costó 30 soles, eran todos los días, en la nocturna, de 7 a 10 de la noche, y te enseñaban moldería básica de buzos, de blusa, de pantalón de mujer y camisa de hombre. Además, y jalé el curso de marketing, me acuerdo, porque teníamos todos los de lunes a jueves teníamos la clase de corte y confección. Y los viernes nos daban herramientas de marketing. Bueno, pero era porque la gente es de trabajar. Y en mi afán de que no era así lo que estaba, me peleaba mucho con el profesor y me terminó jalando. No me dieron mi certificado. Aún tengo pendiente el curso y pienso volver en algún momento. Pero bueno, esa era mi única aproximación a lo que era hacer un polo. Dije, no, bueno, creo que es suficiente para lanzarnos a hacer. ¿Y por qué decidí orientar un poco esto? Hace poco tuve una conversación con alguien que me decía, pero bueno, Eduardo, tú la tienes un poco fácil. Todo el mundo son tus amigos, así que dices, oye, hoy amas y dices, él lanza una nueva colección y públicala. Le digo, bueno, creo que estamos un poco mal. O sea, para llegar a un punto en el que la gente puede conocerte, lo que no conocían es que yo participo en el FlashMod 3 veces. Y la primera vez que participo en el 2007, que es esta de acá, ahí estoy yo, bueno, cuando lucía mucho más joven, años atrás. Y lo que me gustaba del titular era apuestas de riesgo. Se dan cuenta, el stand, la impronta gráfica era lo más potente que tenía, el tema era súper complejo, para mí, era el jardín de las 1001 flores. ¿Vieron la cara que pusieron cuando di el tema? Ya, bueno, o sea, ¿qué haces con el jardín de las 1000 flores? O sea, de hecho, tú veías miles de florcitas por todos lados, ¿no? O sea, todo era muy romántico. Además, la tendencia en Saga Ripley nos decía este romantic chic o barroco chic, floral, no sé, ya. Entonces, todo era rosadito, muchas florcitas y cosas así. ¿Cómo tú realmente podías adaptar este concepto a algo de propuesta o de indumentaria masculina? Entonces dijimos, ya bueno, el jardín de las mil flores, vamos a ver la descripción literal del concepto, era un jardín. ¿Se da cuenta? Está gras sintético, el cielo y todo era hojas y cielo. Esa era mi interpretación del jardín de las mil flores. Nunca floreció. O sea, definitivamente nunca floreció, al igual que en ese momento mi carrera como diseñador de modas. Definitivamente. Busqué, tuve la intención de traerles la primera prenda que hice, que era un calzoncillo. Mi propuesta en ese momento eran calzoncillos y polos, todos impresos en serigrafía, que efectivamente era como comprendía, mis mayores herramientas eran gráficas. Entonces era un polo, un calzoncillo. De alguna manera llamó la atención, rompió esta estructura de lo que teníamos hasta ese momento, que era ropa de mujer, vestido o indumentaria un poco tradicional de alguna manera. Yo vengo con una propuesta prácticamente de básicos, o sea, mi conocimiento hasta ese momento de lo que podría ser un molde o la tipología de una prenda eran nulas. Pero ¿qué fue? ¿O por qué tomo como importante este punto? Porque fue el que comprendí que me faltaba aprender y que todavía estoy en ese proceso. Es en el que dije, si voy a comenzar a hacer ropa, es importante que siga investigando, que siga aprendiendo. Y comprendí realmente de que quiero ir por este camino y que tengo este reto de colección a colección, como realmente la gente comprende que trabajamos los diseñadores de moda, que en verdad es proyecto a proyecto, que si está inscrito en una colección de una temporada es lo de menos, pero proyecto a proyecto vaya tratando de investigar más sobre este campo. Este es uno de los primeros afiches cuando todavía era estudiante en la universidad, que hicimos un trabajo con Absolut, hicimos absolutamente gráfico, que fue un proyecto de con mis compañeros de clase, que cada uno diseñó muchos afiches. Y creo que fue el primer paso, el encuentro con tratar de crear identidad a través de estos vínculos de lo local y lo global. Recuerdo, era el 2005, 2006, todavía estábamos aquella época hablando de los beneficios de la globalización, los problemas y las consecuencias que tiene la localización, cómo afecta, cómo nos agrede, pero en verdad es... Como decía yo también en ese momento, es absurdo pensar ahorita que la globalización va a ser mala. Al final somos nosotros locales y así estemos globalizados, vamos a seguir siendo nosotros, vamos a seguir siendo Perú, vamos a seguir siendo parte de Lima. Es decir, no en ningún momento va a pasar esto, ah, sí, somos ciudadanos, somos terrestres, ¿no? No va a haber momento en que sí, somos globales, ¿de dónde eres? Ah, global. No, no va a suceder. Entonces, si nos posemos formalmente, vamos a seguir diciendo, sí, somos peruanos. Entonces era realmente cómo comprender esta idea de globalización hacia el lado que nos beneficie. Lo importante era comenzar a utilizar estas herramientas que estaban instaladas en el imaginario de todos para poder insertar estos elementos de identidad peruana. Y fue con Absolut el que lo comprendí, porque Absolut es una fórmula, una herramienta global de dar a conocer algo propio. Entonces todo el mundo identifica lo que es Absolut. Como propuesta, la botella, la idea, el mensaje, la relación que tiene con el arte, muy complejo, muy articulado a lo que es la tendencia hoy en día en la comunicación. ¿Cómo realmente podía incluir este tema de peruanidad de alguna manera? En verdad este era el primer polo que quería hacer, es la Virgen de la Leche, pero no quería decapitar la intención, sino era que la persona que utilice asume este... Y esos son los polos que en ese momento, estamos hablando del año 2007, sí tenía esta necesidad de crear impresiones muy grandes. Todavía no conocía los nuevos procesos digitales que ahora utilizo o las maneras de impresión directa, y todo eso fue hecho en serigrafía, en bastidores muy grandes hechos por mí. Entonces ya me veían a mí en el taller tratando de calzar polos de este tamaño. Definitivamente la impresión no es tan poderosa porque todo era presión manual, ¿no? Y uno va aprendiendo sobre esto. Entonces esos eran los primeros polos que hice, que me sirvió bastante porque luego el Museo Pedro de Osma me pidió que diseñe los polos de merchandising para ellos. Ya mejoré la técnica, acá ya se ve mejor. Le cuento, lo que hice fue ya no comprar las tintas finas, porque los anteriores polos estaban hechos con las tintas de cuatricomía. Las tintas de cuatricomía tienen que ser translúcidas para que se adhieran uno al otro y son aditivos los colores. Lo que pasaba al ser una presión manual no necesariamente era pareja. Entonces era ya muy velado el color. Entonces para estos polos no trabajé con tinta de cuatricomía, que es el doble cara, trabajé con tinta convencional, que es opaca. Entonces el color salió más fuerte. ya no fue tan translúcido y logré esta resolución. Que bueno, es la Virgen de Cocharcas. Este es el... A partir de estos sellos que se utilizaban en todo lo que es la pintura o la pintura cusqueña, ¿no? Que eran unos sellos que se aplicaban ya sobre la pintura, extraigo el sello de... Esa era la etiqueta del Museo Pedro de Osma. Extraigo, ahí está, estos sellos de este cuadro que pertenece a la colección y los traduzco en el polo. Estas eran las etiquetas para que la gente comprenda de dónde venía el proceso o la imagen, porque era importante que la gente comprenda de dónde viene. Y es donde también comencé la importancia de difundir qué hay detrás. Porque podía la gente ver que se ve muy global, se ve paja, parece el polo de la Virgen de Guadalupe, pero no es la Virgen de Guadalupe, es la Virgen de Cocharca. ¿Pero qué es? ¿De dónde es? Entonces, todo tenía... Y en este momento me obsesioné un poco con contar más de lo que estoy haciendo. ¿Se acuerdan del Cow Parade? Hace... Eso es lo que pasó. En ese momento no me invitaron como diseñador, así que participé en el concurso porque había la opción de que cada uno envía su propuesta. Envié dos, ¿de acuerdo? Esta y la de un Ekeko. A ver si la escogen o no. Y la escogieron. Entonces dije, wow, ya era esta decisión de ya, vamos a hacerlo, pero ahora pasar del dibujo al tridimensional cuando llegó la vaca. Claro, es bonito esto modificarle, claro. Sí, le voy a mover la cola, vamos a ponerle estos. ¿Qué hacemos? Y se hizo. Ahí está. Claro que lo bueno es que acá no tengo porque la foto, pero mi obsesión era de que esté en la Plaza de Armas al ser tan peruana y lo logré. O sea, cuando vieron el producto final, la instalaron en la Plaza de Armas. Pudo haber hecho mucho más sencillo el pico del torito en tecnopor forrado con papel manché, encima resina, pero decidí modelarlo en barro para probar lo que en ese momento tenía como obsesión, moldes de silicona. O sea, ahora que me pongo a pensar, he gastado tanto en un molde de silicona que solo he usado una vez, efectivamente, porque no estaba, la idea del molde de silicona era para reproducir más porque es más flexible, pero aprendí algo. El uso del molde de silicona, no me arrepiento porque ahora ya sé el proceso, lo comprendí, vi lo difícil que es, además que por el formato, el tamaño y todo este trabajo de incluir este tipo de cosas. Estas de acá son los flotadores de GB que están puestos así bañados en resina. Entonces uno ve en el proceso, porque demoré el mayor tiempo haciendo solo esto, que dije, modelar todo esto y sacarle moldes y todo va a ser imposible. Y comienzas a buscar más materiales. Y todas estas cosas de acá son estos flotadores cortados para más chiquitos, más grandes. Estos de acá, se modificó la lengua, los ojos. Y ahí lograba hacer lo que realmente quería, aprender más sobre los materiales, tener más recursos. Y bueno, y los héroes del Perú, que fue uno de los que yo me voy acercando ya más a esta definición. Estas ilustraciones, como los digo y lo digo a todo el mundo, son la de los billetes. El proceso técnico es el más simple. Agarras el billete, que lo compraba en Quilca, la colección entera de Intis, lo escaneaba, borraba el fondo, que ni siquiera borraba porque además ya viene recortado, blanco y negro, live trace en Illustrator, y ya está. Y decía, en verdad, pero le digo, yo no tengo por qué ocultar, no tengo que pretenderte que yo lo he ilustrado, nada, es el recurso. Lo que importante acá era el mensaje. Para mí era que la gente se sienta orgullosa de utilizar, ya sea Tupajamaru o Ramón Castilla, todos los que hice en el pecho. Y hacer el test si realmente la gente se comprometía con esto. Utilizas al Che todo el tiempo, que sabe la gente ahora de lo que lleva en el pecho es muy distinto, pero vamos a ver con estos personajes peruanos qué sucede. Y eso es lo que se hizo. Lo hice toda la colección, hice a todos los... Bueno, acá vemos Tupajamaru y cómo lo construí, Santa Rosa de Lima, que felizmente fue antes de que cambiemos de billete, porque la de ahora luce más... O sea, un poquito más sufrida que esta. Sí. Pero bueno, al menos la anterior se veía un poco más... Y este fue uno de mis primeros errores que debo confesar y contar con ustedes. Decidí hacer un polo para mujer. Adivinen qué olvidé. No, fuera de las tallas. Era un corte, era un polo de mujer, todo perfecto. Olvidé que las mujeres tienen tetas. ¿Dónde están los ojos de Santa Rosa? No era mi intención de que Santa Rosa parezca hidrocefálica, ni que tenga tumores, ni nada por el estilo. Pero fue uno de los primeros errores que comprendí, que tenía que, si voy a trabajar impresiones, comprender cuál va a ser la pieza en la cual se va a aplicar. No puedes poner cualquier estampado sobre cualquier textura y armar una prenda. No, porque estás modelando un cuerpo. Todo eso sucedió entre el 2007 y 2008. Bastantes años de aprendizaje. Igual, colección a colección, sigo aprendiendo y sigo sobre estos errores. Y reconozco, mi formación no era diseñador de indumentaria. Se fue dando en el camino. Entonces, para mí era importante... Estas son las acciones que yo asumo como bravery. Este es mi portafolio orientado a lo que es indumentaria. Bueno, ya es, como portafolio tenía una... Y esta es la primera colección que presento en el FlashMod. Tuve la suerte, en este momento le agradezco, de que justo comenzaba un evento en Cusco que se llama Cusco Luis Fashion. En la primera edición mi participación todavía era como un invitado, como diseñador invitado, y ahora agradezco de ser parte de este gran equipo de dirección y de creación y que cada vez trata de articular más elementos sociales dentro de este entorno y hacer de esta industria mucho más sensible. Y me invitan a participar. Yo recuerdo que muy tímido hasta ese momento hacía solo los polos de héroes. Dije, ah, ya, bueno, son desfiles colectivos, todo chévere, no tengo que preocuparme. Me fui a un evento en Argentina y recibo un mail que, Eduardo, felicitaciones, vas a tener un desfile. Bueno, sabía que iba a tener un desfile, pero no, tu desfile es solo tú. ¿Cómo que solo yo? Sí, solo tú. ¿De verdad? Y ahora, o sea, porque tú te pones a pensar, claro, es distinto hacer 8 o 9 prendas a hacer todo un desfile. Y justo participaba en el FlashMod. Entonces lo que había pasado es que Amaro, que está ahí en la esquina, que era parte del equipo de dirección, había llevado las prendas que yo había hecho para participar en el FlashMod. Y el comité en Cusco decidió que eran lo suficientemente buenas como para que tenga un desfile propio. Pero estaban viendo 2 prendas, ¿cómo complementas al resto? Entonces ahí es donde entré en crisis y comprendí que en verdad los tiempos son importantes, pero importante que tú comprendas cuáles son tus tiempos propios. Faltaban 2 meses para el trabajo. Era la primera vez que yo me acercaba al tejido en sí. Tuve la suerte de trabajar con una empresa que me permitió ir desde el almacén, comprender cuál es un título del hilado. Viajamos a Mitchell, me acuerdo, y comprender realmente cómo se hila, cuál es la torsión, qué implicaba una galga, que es en las máquinas, cómo trabajabas los swatches, cómo trabajabas... Ah, el tiempo, yo estoy en el 2007 todavía, ya, vamos más rápido. Pero bueno, entonces tuve esa suerte realmente de poder vincularme y era la necesidad esta de aprender más. O sea, si tú no sabes que estás trabajando, no hay manera que algo salga bien. Entonces, esa fue la primera colección que hice. Estos fueron los 2 afiches, están inspirados porque ahí comencé a comprender y crear todo este universo de marca. Era mi primer desfile en Cusco, yo soy cusqueño, y la gente tenía que comprender que yo tenía trabajado un tema de identidad. Estas son las imágenes recurrentes que nosotros tenemos como el niño Manuelito, ¿no? El niño de la espina, que viene de la representación de una escultura egipcia, veamos de dónde viene, y el niño sabio. Esta es una deformación de este a través del tiempo. Y lo que recreo es esta imagen, pero contextualizada. Ya no utilizo una silla Luis XIV, sino utilizo la silla de Philip Stark, que está inspirada en esa. Los elementos y el modelo que utilizo también es cusqueño, es mi mejor amigo del colegio. Entonces veía, trataba así. En verdad, Eduard, ¿quieres que me ponga así? Sí, Oscar. Y lo veías a Oscar y sus ruleros ahí, y me decía, esto no es justo. Y estos son los bocetos de la primera colección, cómo íbamos trabajando todo lo que era tejido. Bueno, rápidamente, todo era el tema ético, así que el concepto en general era blanco y negro, se trabajó solo sobre papel reciclado a una sola tinta para que posteriormente el catálogo se pueda reciclar. Estas son las fotos del desfile. Qué más suerte mía que mi primer desfile haya sido en la capilla San Antonio Abad, en Cusco. Entonces tenía todo este marco barroco que complementaba el desfile. Y luego viene el FlashMod, otra vez. Otra vez, el tema. A ver, fue los océanos. Este era, de hecho, un poco mejor tema que el jardín de las mil y un flores. O sea, no era solo el jardín de las flores. Ubiquémonos un poco, eran las 1001 flores. Pero bueno, estos eran los océanos, ya. De hecho, ahí yo tenía una obsesión y tengo una obsesión, creo que como todos los peruanos, con Grau, que ni siquiera es héroe, tiene el título de héroe. Pero hay todo un tema, ¿no? Ahí la cuestión es que en mi mente siempre tuve esto. A Grau como Poseidón, ¿no? O sea, esta imagen de Poseidón jalado por caballos en el mar... caballos en el mar, en una concha gigante con el mundo en sus manos y el tridente en el otro, es una imagen que la tengo siempre presente, al igual que todas las representaciones mitológicas, ¿no? Esta construcción muy simbólica de lo que es una persona, un dios, y cómo se trata de representar en una imagen todo el poder que tiene, es súper interesante. Entonces dije, oye, en verdad para nosotros Grau es eso. Es más, es el Caballero de los Mares como título, es el mar de Grau, ¿no? Entonces vamos a hacerlo sin ningún tipo de atentar con él. O sea, cuando van a ver la ilustración, esto es lo que tenía en mente. Comenzamos a investigar cuáles son las representaciones convencionales de Grau y todo esto. Esta es la colección, todo está todo el tema de los uniformes, las impresiones, pero vamos al print. Ay, ¿se acabó tan rápido? ¿Algo hice? No, lo siento. Ahí está. Es Grau, es un mototaxi en forma de concha, jalado por delfines rosados, con el mundo y el Huáscar sobre el mundo y su tridente en el otro, ¿no? Y con los jalones tatuados, tenía el escudo del Perú acá, se fue construyendo. Los elementos globales que utilizo para representar la idea de Navy son las clásicas franjas, blanco y azul. Entonces hay elementos, como les decía, cómo tiene... o adopto yo el tema de la globalización, cómo lo puedes incluir en tu trabajo para que la gente la comprenda realmente. Las anclas, las cadenas, todos estos elementos hacen referencia a la cultura Navy. Es como yo traduzco este mensaje, incluyendo elementos peruanos.